En este video vamos a resolver el cuarto problema de multiplicación de dos polinomios que se encuentra en tareasplus.com. Entonces vamos a comenzar. Recordemos que vamos a multiplicar x a la 4 por todos los términos de este paréntesis. Entonces tendríamos más por más da más x a la 4 por x a la 2, x a la 6, más por menos da menos, 1 por 2, 2. Recordemos que la x tiene un 1 delante que no se acostumbra a colocar, y x a la 4 por x, x a la 5. Ahora, más por más da más, x a la 4 por 3 daría 3x a la 4. Ahora vamos a multiplicar el 3 por todos esos términos. Primero vamos a multiplicar los signos. Más por más da más 3 por x2, 3x a la 2, más por menos da menos, 3 por 2x daría 6x, más por más da más, 3 por 3, 9. Ahora vamos a multiplicar x a la 2 por todos esos términos. Primero vamos a multiplicar los signos. Menos por más da menos x a la 2 por x a la 2, x a la 4. Ahora menos por menos da más x a la 2 por 2x daría 2x a la 3. Menos por más da menos x a la 2 por 3 daría 3x a la 2. Ahora vamos a multiplicar este término por todos esos términos de este paréntesis. Vamos a multiplicar los signos primero. Más por más, más x a la 3 por x a la 2, x a la 5, más por menos da menos, x a la 3 por 2x, 2x a la 4, más por más da más, x a la 3 por 3, 3x a la 3. Ahora vamos a unificar términos semejantes. Observemos entonces el x a la 6. Como x a la 6 no tiene término semejante, vamos a colocarlo tal cual como está. X a la 6. Ahora vamos a observar el menos 2x a la 5. El menos 2x a la 5 tendría como término semejante más x a la 5. Si hacemos la operación tendríamos menos 2 más 1, pues tendríamos menos x a la 5. Ahora vamos a observar el 3x a la 4. Este tendría como término semejante menos x a la 4 y menos 2x a la 4. Entonces vamos a operar. Tendríamos 3 menos 1 daría 2 y 2 menos 2 daría 0. O sea que simplemente se cancelan. Ahora vamos a observar el 3x a la 2. El 3x a la 2 tendría como término semejante menos 3x a la 2. Como son iguales pero con diferente signo, simplemente se cancelan. Ahora vamos a observar el 6x. El 6x, como no tiene término semejante, lo colocamos tal cual como está en la respuesta. Menos 6x. Ahora observemos que el 9, que es un entero, tampoco tiene término semejante en el ejercicio, entonces lo colocamos tal cual como está en la respuesta. Más 9, y ahora observemos que el 2x a la 3 tendría como término semejante 3x a la 3. Si hacemos la operación nos daría 2 más 3, 5, x a la 3. Y este sería el resultado final. Los invito a continuación a nuestro siguiente video, donde vamos a resolver más ejemplos de cómo multiplicar polinomios por polinomios.